Vamos a darle seguimiento también a algo relacionado con el diseñador Jorge Diep, quien está bastante mal de salud debido a problemas renales, problemas con sus riñones. Ya le dieron de alta. ¡Qué bueno! ¿Está en casa? Ya está en casa. Muchos años de vida para ti. No, 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 ya va. El hecho de que le hayan dado de alta no quiere decir que no esté delicado de salud. Ah. Ojo, le dieron de alta porque ya no está en gravedad. Okay. Pero obviamente sigue necesitando y requiriendo el trasplante de riñón para tener una mejor calidad de vida. Sí, no, él está mejor. Esta situación de salud de él es periódica. Va y viene. Él va y viene. Sí, está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. En la actualidad, mira, a mí de verdad me da pena. Obviamente ver a Jorge Diep en ese estado. Él siempre ha padecido de obesidad mórbida, y se ha sometido a cirugías que no le han funcionado, pero realmente... ¿A que no adivina? Hay mucha gente que piensa que esto de la salud es cierto, pero que también se aprovecha, que depende, depende de... ¡Un serrucho! Se necesita el serrucho. 9 millones de pesos para hacer trasplante de riñón al diseñador Jorge Diep. Okay. Entonces, vamos a hacer un llamado. Espérense, ya va, espérense. Hay que hacer llamado porque del serrucho de los 9 millones de pesos, adivinen cuánto lleva. ¿Cuánto? Adivinen. 3 millones de pesos. 2 millones. ¿Cuánto? No, menos. ¿500 mil pesos? Menos. ¿Menos de 500 mil? 100 mil. Tíreme la cifra en dólares primero. ¿En dólares? ¿2,000 dólares? No. Ya, ni en 2,000 dólares. ¿1,500? No. ¿Ay, pues dije $300? No, $700. ¿700? Ya, Yelia, no me mate la emoción. De los 9 millones... lleva recolectado $700. Ok. Espérate, vamos a hacer un llamado. Ay, David, mira, no seas así. Él tiene mucha gente que lo quiere. Por eso. Por ahí es una persona que ha sido muy buena. Ha sido mucha la figura de mucho dinero que él le ha confeccionado. No me digas tú que no, no le van a ayudar. Ali, el primer llamado a la vicepresidenta. A la vicepresidenta. Margarita Cedeño. Llamado a Georgina Duluc, que bastante se ha beneficiado con la marrana. Claro. Llamado a todas las megadivas. Lu García, Charmín Díaz, Melissa Guzmán, Ibelka Aulerio y hasta la Bella Carolina. Sí, es cierto. Que aporten, aunque sean $50, pero que aporten. Bella, claro. Bella Carolina. De verdad. Bella Carolina le puede llevar una chatica de ¿También romo. También le hago un llamado. Si Bella le lleva una chatica de romo, mi amor. Si tiene problemas renales y diálisis, mi amor, cuando le hagan esa diálisis en la máquina, va a decir romo, romo. Mira, le hago un llamado. También, porque aquí no hay excepciones. Ay, no. A Bianca Capella, no, mentira. Ey. A Heidi Cruz, que también hizo una línea de trapitos que nunca se vendieron. Ella puede. Mira, hasta el político Franklin Romero, que era amigo de Jorge, también un llamado. ¿Otro llamado a quién más? Ales Macías. Yeah. A Tita Jasmún. Es que colaboraron. Ya, se agotó el tema. Ya, no llame más gente. Porque ya, hay que hablar. Son 9 millones. Calma. Que si el serrucho va apenas por $700, necesita 9 millones. Eso no va a llegar, Dios mío. Porque a mí me toca. Lo rompo.